los sufrimientos de la guerra. No, 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 no. Durante 5 largos años, nuestro pueblo ha soportado los sufrimientos de la guerra. Los soldados han sobrellevado el peso con orgullo. Los soldados han sobrellevado el peso con valor. Valor es mejor que orgullo. Los soldados han sobrellevado el peso con valor y orgullo. Aquí lo tenemos. Winston. ¿General Eisenhower? ¿Mariscal de Campo Brooke? ¿General Montgomery? ¿Señor Churchill? ¡Menuda reunión! Lamento exponerle al verano inglés. Era un riesgo vernos en Londres. Imagínense que Hitler tirara una bomba en este terreno. Liquidaría con una detonación a toda la cúpula de las fuerzas aliadas. Ojalá sobrevivamos, ¿eh? Bien. ¿Podemos proceder, señores? Majestad, caballeros, esta es la última reunión sobre la Operación Overlord, el ataque a las fuerzas alemanas de ocupación en el norte de Francia. Solo tenemos un margen de 3 días antes de que cambie la marea que imposibilitaría el desembarco de nuestras naves. Es una apuesta arriesgada, pero ganar ese día facilitará que acabemos ganando la guerra. Estamos en las fases finales, pero como siempre agradeceré cualquier crítica al plan que propongo. Debemos trabajar unidos por el triunfo. ¿Primer ministro? Esta será la mayor campaña organizada por las fuerzas aliadas. La Operación Overlord requerirá 200.000 vehículos, una flota de 7.000 barcos, enjambres de aviones y, lo más importante, 250.000 de hombres. Todo ello se concentrará en un lugar para un choque frontal con el ejército alemán. ¿Así es? No, señores. No. Este plan puede ser admirable por su valentía, pero por sus riesgos es una insensatez. Madre de Dios. Nuestros cálculos de víctimas predicen que hasta 160.000 civiles franceses pueden morir. Si Overlord fracasa, algo que puede ocurrir, perderemos de un plumazo gran parte del material bélico junto con decenas de miles de nuestros soldados. Después, ¿quién defenderá Inglaterra? ¿Prefiere que no hagamos nada con los nazis a 32 kilómetros de nuestras costas? ¡No! Prefiero que hagamos más. Debemos dividir el ataque para reducir el riesgo. No. ¿No lo ven? Podríamos atraer a las fuerzas de Hitler al mar Egeo y de ese modo apartar su atención de las costas de Francia. Los planes para el día D se establecieron hace más de un mes. Durante 5 largos años les hemos pedido a los soldados que soporten los tormentos de la guerra. Han sobrellevado el peso con valor. Pero he visto desembarcos como este con anterioridad. En la Primera Guerra, el riesgo potencial de catástrofe es enorme. No debemos precipitarnos y reflexionar. Y debemos enmendar este absurdo plan antes de que se convierta en una tragedia.
Vaya. Parece que estemos hablando de diferentes operaciones. Señor, la operación Overlord está diseñada por completo. Y sería un placer enviarle un informe detallado. Hágalo. Gracias. Disculpen, señores, tengo que botar otro barco. Majestad.